Cocinamos a fuego lento rollo de lomo de cerdo relleno con champiñones. Los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite y añadimos nuestra cebolla y nuestro ajo que lo hemos pelado y cortado en láminas. Luego solamente tenemos que dorarlo un poco porque se terminará de hacer en la crock-pot. Cuando estén casi dorados, añadimos nuestros champiñones en láminas y le damos un par de vueltas. Incorporamos nuestra copita de vino blanco. Movemos un poco y dejamos que el alcohol se evapore, porque la crock-pot no lo hace. En una sartén ponemos un chorreón de aceite de oliva y ponemos nuestro rollo de lomo relleno y vamos a dorarlo muy bien por todas partes. Esto lo vamos a hacer para sellarlo y que no pierda nada de su jugo. Con una espumadera vamos a sacar las verduras y vamos a colocarlo en el fondo de la olla de la crock-pot. Encima colocamos nuestro rollo que lo hemos dorado. Hoja de laurel, salpimentamos y encima ponemos el vino que teníamos con las verduras. Os voy a enseñar un truco. Si veis que una hora antes la salsa está muy líquida, en un vasito ponéis agua con una cucharadita de maicena, mezcláis muy bien y se lo añadís, lo movéis muy bien, tapáis y dejáis que termine de hacerse. Una vez que lo tengamos todo, tapamos, ponemos a temperatura alta y 4 horas después, este es el resultado. Emplatamos nuestro rollo con nuestros champiñones y lo cortamos en rodajitas. Y mirad qué lujo. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tenéis en la cajita de información.